Hola y bienvenidos a mi canal, soy Arbe y hoy os traigo un tutorial muy muy sencillito que incluso lo podéis hacer con los peques de casa. Ya que se aproximan las fechas, va a ser el día de Pascua y vamos a hacer un huevo de Pascua en vela. Para ello tenemos aquí cáscaras de huevo. Veis que les he roto por la parte superior para vaciarlos. Ya veis, no es mucho el agujero que he hecho. Lo suficiente para que saliera lo de dentro. Le he roto un poquitito más para dejarlo un poquito más bonito. Y los he lavado. Vamos a utilizar parafina. Pero bueno, en esta ocasión podríais utilizar parafina, cera de abeja, cera de soja, cera de coco. Podéis utilizar la que queráis. Incluso tenéis restos de velas en casa. Podéis reciclarlos para hacer los huevos. Tenemos también mecha parafinada ya. No la voy a parafinar yo. Ya tengo esta comprada. Y me es más práctico. Le vamos a echar un poquito de esencia. Esta vez de jazmín. Y como colorante, vuelvo otra vez a las crayolas. No voy a utilizar anilinas esta vez. Pero bueno, porque quiero hacer un vídeo económico y las crayolas es lo más económico, es más económico que las anilinas. Y me ha asegurado que esta marca en concreto no tenga plásticos, no tenga residuos de plástico. Vamos a utilizar tres colores para los tres huevos, pero como base el blanco. Vamos a hacernos huevos en tono pastel. Y bueno, pues vamos a empezar. Ponemos a fundir la parafina al baño María. Con estos dos trozos nos va a llegar. Yo utilizo un hornillo, pero podéis hacerlo perfectamente en la cocina de casa. Ponemos al mínimo nuestro hornillo y dejamos que la cera se funda. Ya la tenemos aquí fundida y le añadimos la crayola. Mitad de la crayola es suficiente. Removemos bien. Ya veis que se deshace muy muy fácilmente y rápidamente. Y a continuación vamos a echarle la esencia de jazmín. Vamos a echarle un par de chorretones, así nos llega ya. Es para los tres huevitos, aún así nos va a sobrar algo de cera. Removemos mucho esta esencia. Recordar, la esencia tiene que ser específica para velas. Voy a dividir esta cera en los tres vasitos. Voy a echar primero en el primero y le voy a añadir el colorante, así más o menos, así ya nos llega. Voy a empezar con el color verde, pero solo la puntita, nada más, solo la punta de la crayola. Porque queremos un tono pastel, no queremos saturar mucho de verde. Además, si saturamos de color, sabéis que podemos tener problemas a la hora de encender la vela. Ahora vamos a utilizar el color violeta en este segundo vaso. Y lo mismo, voy a cortar solo la punta de la crayola. Con esto es más que suficiente, incluso podríais echar menos y quedaría más pastel, más suavecito el color. Removemos bien, ahí se nota cómo se deshace. Y por último vamos a hacer el color melocotón. Este voy a cortarle un poco más que la punta, solo un poquito más, porque ya es un color muy pálido. Y removemos. Bien, ya listo los colores. Voy a pasar a verterlos en lo que son las cáscaras de huevo. Bueno, antes vamos a medir la mecha para tenerla ya cortada. Mecha parafinada, la podéis comprar ya así. Si no la tenéis parafinada, muy fácil parafinarla. Cuando la cera está en el cacharrito,
sumergéis un trozo de mecha de algodón, mecha de algodón mejor, y así ya tenéis para afinar la mecha. Bien, tenemos ya dos, vamos a cortar el segundo trozo. Es una aproximación, después suelo dejarlas un poquito más largas porque les hago una especie de caracolillo. Si quisierais meterle la mecha sin parafinar, no se iba a sumergir bien en la cera. Es preferible para rellenar las cáscaras de huevo que esté parafinada. Damos con el primero. No lo llenaremos de todo, como unas tres cuartas partes del huevo, más o menos. Que nos quede un cuarto para rellenar. Así el violeta y el color melocotón. Esperamos un poquito, casi nada. Y ya a continuación le ponemos la mecha. Sujetarla con... Yo tengo estos soportes. Si no tenéis estos soportes, unos pinchos, pinzas, lo que tengáis a mano. Para que se mantengan derechas las mechas. Y no se nos tuerzan. Y aquí la última. Y ya está. Ahora ya he vuelto con ellas enfriadas. Las velas se han enfriado, pero vamos a seguir echándole cera. Empezamos con el violeta. Calentamos este trocito. Lo reservé de la cera anterior. Lo eché en mi molde de pastilla de jabón y ya la tengo. Bien, ya está fundida. Y voy a rematar al terminar de echarle la cera al huevo. Y así con cada uno de los huevos. Bueno, aprovecho ahora que estoy vertiendo los colores, rellenando, pues para deciros que, bueno, si aún no estáis suscritos, ¿a qué esperáis? Suscribiros. Necesitamos crecer, necesitamos que la comunidad crezca. Y bueno, si os gusta el vídeo, el tutorial, pues ya sabéis, pulgar para arriba, por los algoritmos, que nos ayuda bastante. Bien, ahora pasamos con el color melocotón. He aprovechado, incluso habéis visto que he aprovechado del vaso, el vaso que en el que del que vertí la cera. He aprovechado lo máximo y así siempre exprimimos la cera todo lo que podamos para no dejar restos. Llenamos y lo que me ha sobrado lo he vertido en mi molde de jabones. Le volvemos a poner el soporte para la mecha, para que no se nos tuerza. Y el último, el color verde. Bueno, este color verde podría haber hecho un poquito más clarito. Pero bueno, no está mal del todo. Y ahora sí. Hemos terminado con la cera. El último soporte y a esperar a que terminen de enfriarse. Ya los tenemos listos. Bueno, ¿cuánto tiempo? Pues depende del sitio. Si hace frío, si hace calor, pues yo he esperado como una hora más o menos. Aún están un poquito calientes. Si esperáis un día es perfecto, pero bueno, con ese tiempo es... Ya nos llega. Aquí tenemos como le he enroscado un poquito la mecha. Y hacemos lo mismo con los otros dos. Queda un poquito más gracioso con la mecha así. Este ha quedado así muy color huevo, aunque era melocotón. Y el último. No he utilizado los soportes metálicos porque me parece que aquí realmente no son necesarios, ¿eh? Ahora sí, vamos a la decoración exterior. Esto es opcional. Esto, si queréis pintarlos, pues podéis pintarlos por fuera. Ya sabéis, como los típicos huevos de Pascua. O dejarlos así.
Yo he optado, pues, esta vez, pues, por pintarlos. También podríamos quitarles la cáscara y ver cómo nos queda el huevo. Pero bueno, eso lo dejaremos para otro tutorial, quizás. A lo mejor os lo muestro en un video short. Voy a pensármelo. Igual en un short de... quedaría bien. Ya tengo uno y ahora voy a pintar el otro. Decorarlo. Ya os digo, esto es opcional. Y ya veis que no estoy lo estoy haciendo así sin preparar antes, no he hecho el dibujo ni nada. Es simplemente lo que se me ha ocurrido en el momento. Aquí quedaría. Y lo dejamos secar. La pintura, bueno, no tarda tanto en secar. Y bueno, este es el vídeo final. Aquí tenéis el resultado de estos huevos de Pascua, de estas velas, huevo de Pascua. Que bueno, creo que es un poquito original, que no las he visto por ahí. Muchas gracias por verme.